¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta audiencia virtual que hacemos todos los jueves a las 5 de la tarde para precisamente platicar de cosas que ustedes en sus colonias nos han comentado y son de gran interés para nuestra vida cotidiana. Hoy abordaremos un tema muy importante para quienes vivimos en Iztapalapa y que durante décadas hemos padecido. ¿Qué digo padecido? Sufrido para poder movilizarnos ya sea hacia afuera o dentro de la alcaldía. Efectivamente me refiero a la movilidad, a la falta de transporte eficiente que nos lleve y traiga en el menor tiempo posible antes de continuar platicando sobre este tema. Quiero que vean esta, bueno, breve cápsula, no sin antes darle la más cordial bienvenida al secretario de Movilidad de la Ciudad de México, al maestro Andrés Layuz Loaesa. Muchas gracias, secretario, y permítanos ver esta cápsula que hemos preparado. Los habitantes de las zonas más alejadas del oriente de la capital tendrán acceso al sistema más moderno de movilidad en la Ciudad de México con la línea 2 del Cablebús. Arrancamos la obra para conectar Constitución de 1917 con Santa Marta y reducir el tiempo de traslado. Trabajamos en una movilidad integrada, por ello, la línea 2 del Cablebús estará conectada con sistemas masivos de transporte como las líneas 8 y A del Metro y el Trolebús Elevado. Desarrollamos un transporte eficiente y no contaminante, con tecnología y certificación internacional. Más y mejor movilidad. Ciudad innovadora y de derechos. Bien, pues quisimos hacer esta apertura de nuestra audiencia virtual con estos dos videos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para que entendamos que estamos hablando de dos transportes que vamos a tener ahora en el oriente, que es el trolebús elevado y el cablebús. Por eso agradezco nuevamente la presencia del secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad, el maestro Andrés Layuz Loaesa. Y antes de darle la palabra, quiero platicarles que el secretario es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE, con maestría en Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts y maestría en Sociología en Princeton. Es además candidato a doctor en Princeton y especialista en temas urbanos y de movilidad. Ha colaborado como comentarista y articulista en diversos medios de comunicación electrónicos como Foro TV, y escritos como en el Universal y en Animal Político. Bienvenido, secretario. Le pido, por favor, que nos hable sobre estos dos innovadores medios de transporte que se están introduciendo en Iztapalapa, el cablebús y el trolebús elevado. Adelante, por favor. Muchas gracias, diputada, por la invitación. La verdad, qué gusto que ya me haya platicado usted sobre estas audiencias virtuales y con la. Parece que es una gran forma de mantener contacto con la gente y de mantener informado a todas las personas sobre lo que está sucediendo en la ciudad
para no seguir bien. Voy a detener un poquito la cámara. Parece que tenemos un poquito ahí, de problemas. Ahí se oye bien. Ahí, un poco mejor. Sí, perfecto. Entonces, como le contaba, me parece muy positivo este tipo de audiencias y sé que las hace con regularidad y es la mejor forma de mantener contacto con la gente y por supuesto, pues para que también todos los funcionarios públicos estemos abiertos a todo tipo de preguntas, a resolver dudas, a atender los temas que no han sido atendidos. Le cuento un poco sobre estos dos sistemas de transporte que son muy, muy importantes para la zona oriente de la ciudad y en particular para Iztapalapa y la Sierra de Santa Catarina, específicamente en el caso de la línea 2 de Cablebús. Si uno ve el mapa del transporte que llamamos transporte estructurado en la Ciudad de México, que es el metro, el metrobús, los trolebuses y el tren ligero, eso es digamos lo que normalmente o hasta ahora había tenido la ciudad, más autobuses de RTP, sobre todo el metro, metrobús y los trolebuses se mueven en la zona central de la ciudad, no exclusivamente, pero sobre todo, y las conexiones desde el oriente han estado limitadas de cierta forma. ¿Cómo han estado limitadas? En el caso de la línea 8 del metro, como todos saben, solo llega hasta Constitución de 1917, pero no continúa en el trayecto de Ermita-Iztapalapa, en una de las zonas de ambos lados de Ermita-Iztapalapa, con la mayor densidad poblacional. Y por el otro lado, en las zonas que son más altas, donde el acceso históricamente ha sido difícil por las características de la traza urbana, es decir, de la forma en la que las calles se fueron construyendo, entonces también ahí no llegaba un transporte público estructurado que pudiera dar viajes seguros, viajes cómodos, viajes rápidos. Entonces aquí, por lo importante que es Iztapalapa para la Ciudad de México, se propusieron dos sistemas con características distintas, pero que son complementarios. En el caso del trolebús elevado, la ventaja que tiene en términos de toda la red de transporte de la Ciudad de México es que su trazo continúa con el trazo de la línea 8 del metro. Sabemos que la línea 8 del metro tiene muchos usuarios y que esos usuarios son muchas personas que viven en Iztapalapa y que van hacia la zona central de la ciudad en la línea 8, que pueden llegar a Bellas Artes, digamos, y recorrer una parte de Eje Central, etcétera. O también incluso personas que iban hacia el poniente de la ciudad por la conexión en Atlabilco con línea 12. Sin embargo, faltaba ese tramo final sobre el Mita Iztapalapa, donde todas las personas que están, digamos, viven o trabajan entre Constitución de 1917 hasta la UACM o Casa de Libertad, todas esas personas normalmente, y ustedes lo saben, lo que hacen es usar el transporte concesionado, la ruta 14, algunas unidades de otras operadores como GMT, por los recorridos largos que traen y que a veces replicaban justamente la demanda de viajes del trazo del metro. Entonces, al ver esto, dijimos, es cómo podemos tener una solución que sea un transporte seguro, rápido y de buena calidad para esta zona. Y un componente adicional, que sea suficientemente flexible para que en caso de que queramos ampliarlo, se pueda ampliar con cierta facilidad. Y es ahí donde llegamos a la solución de los trolebuses. ¿Por qué los trolebuses? En la Ciudad de México existe la operación de trolebuses desde mediados del siglo XX. Creció mucho en los años 70 y en los años 80 y después la verdad es que se abandonó. Los últimos trolebuses que se habían comprado en 1998 hasta los que compramos en 2019, que son los trolebuses azules que han visto circulando sobre todo en Eje Central o en Eje 2, en digamos, los recorridos tradicionales de trolebús. Y hay una empresa que es el Servicio de Transportes Eléctricos, una empresa estatal, que sabe cómo operar trolebuses, que nos ha dado un buen servicio porque con autobuses o trolebuses que se compraron hace mucho tiempo han logrado mantener el servicio porque tiene bajos costos de operación, no consume diésel, consume electricidad, tiene bajos costos de mantenimiento porque en los sistemas eléctricos
no es un motor de diésel, pues se mueven muchas partes y se desgastan porque pues, se va quemando el diésel, ¿no? Y eso desgasta las partes metálicas. En contraste, en un sistema eléctrico hay muy poco desgaste porque son muy pocas las piezas que se están moviendo. Es nada más la electricidad la que se va transmitiendo del cable hacia el trolebús. Y la ventaja de hacerlo elevado es que nos da una velocidad de operación mucho mayor que cuando va por abajo un sistema de transporte. Y la velocidad de operación lo que nos permite es mover más gente de forma, digamos, más eficiente, de forma segura, y pues no va parando en cada semáforo. Entonces, con menos, para mover mucha gente, digamos, normalmente si tienes una velocidad de operación muy baja, si estás atorado en el tráfico en un autobús mucho tiempo, eso vas a necesitar muchísimos autobuses, que es lo que hoy pasa en Ermita, para mover a todas las personas. Cuando puedes tener una infraestructura como es una infraestructura elevada donde no vas a tener semáforos, solo vas a tener las paradas de ascenso y descenso, con muchos menos autobuses o trolebuses, en este caso, que serán articulados buena parte de ellos, puedes mover a muchísimas personas. Y por lo que digo que es flexible, es porque el proyecto completo, esto es la fase 1, digámoslo así, Casa Libertad, Constitución de 1917, incluye que al llegar a Constitución de 1917, estos trolebuses puedan bajar y continuar su recorrido hasta Mixcoac. Entonces, no solo se le va a seguir dando viajes locales, digamos, sobre Ermita Iztapalapa, es decir, la gente que se sube en Ermita Iztapalapa y se baja en Ermita Iztapalapa, sino también los viajes más largos hacia el poniente de la ciudad en una segunda fase. En esta primera fase, que es el tramo elevado, lo que se va a lograr es mover casi al mismo número de personas que se moverían en el metro, pero con la flexibilidad de irlo extendiendo. Y no solo es el único lugar al que se puede extender, ya más adelante, en términos de planeación de la red de transporte, esta ampliación con trolebuses se puede hacer hacia Santa Marta, digamos hacia atrás, que ahorita todavía no está planteado, pero también hacia adelante. Podría irse por eje 6, por darles un ejemplo. ¿Por qué? Porque los trolebuses pues, pueden andar sobre la superficie de rodamiento que los coches. Y puedes combinar la infraestructura. Puedes a veces tener infraestructura elevada que te permite operar de forma muy rápida y a veces infraestructura baja como un autobús normal, donde te permite mucho mejor servicio, pero no necesariamente tiene que ser tan rápido porque tal vez no hay tanta gente, no se necesitan tantos viajes, como es en el tramo elevado. El tramo elevado sí es el lugar donde sabemos que hay más demanda de viajes en esa zona de Iztapalapa. Esa es la primera razón de por qué se pensó este sistema, pero pues al fin y al cabo, ¿en qué se va a traducir? En viajes mucho más cortos, mucho más cómodos, con un transporte de muy alta calidad, si han tenido la oportunidad y si no, creo que vale la pena, en la medida de lo posible, conocer los trolebuses que están operando hoy en Eje Central, que son algunos trolebuses articulados. Son la última tecnología en trolebuses, de muy alta calidad, son muy seguros, tienen cámaras adentro para poder vigilarlos y la conducción propia del vehículo es muy segura, ¿no? Esto en el caso del trolebús elevado. En el caso del cablebús, tiene una lógica parecida, pero a la vez sí es distinto. Digo, es distinto porque el tamaño de nuestra ciudad, la cantidad de personas que vivimos en esta ciudad, hace que naturalmente los recorridos de transporte público se dividan en dos tipos de recorridos. Los que llamamos recorridos en ejes troncales, es decir, los que mueven a muchísima gente, ¿no? Por darles un ejemplo, pues no sé, la línea 2 del metro que sube por Tlalpan mueve a muchísima gente hacia el centro de la ciudad, o la línea 1 de Metrobús que va por Insurgentes, o la línea 8 del metro, por supuesto, sobre Ermita y después Eje 3. Esas son troncales, pero todos sabemos en nuestra vida cotidiana que nuestros viajes no empiezan sobre las avenidas, ¿no? Son pocas personas las que viven sobre Tlalpan, son pocas personas las que viven sobre Insurgentes. Y por eso es muy importante tener un sistema que alimente esos viajes. Y justamente lo que hace la línea 2 del cablebús es que le permite a las personas que viven en una zona más alta, no están en la zona plana, la mayoría de las personas beneficiarias del cablebús línea 2, sino que están en la zona de la Sierra de Santa Catarina,
donde hoy los viajes son largos y son complicados porque hay calles muy angostitas. Y es difícil ahí pensar que podría subir algo como un metrobús articulado, ¿no? O un trolebús articulado. Y normalmente en los sistemas de transporte, pues tienes tres opciones. O te vas por la calle, o te vas por abajo, o te vas por arriba. En el trolebús elevado nos vamos a ir por arriba, y en el cablebús también lo que estamos haciendo es irnos por arriba. Al irnos por arriba podemos tener trayectos más directos, podemos no tener que lidiar, digamos, con estos problemas de la traza urbana, y en este caso son dos alimentaciones, digámoslo así, importantes. Por supuesto que también habrá viajes locales entre estación de cablebús, entre las estaciones de cablebús. Hay personas que podrán bajar al mercado en desarrollo urbano desde Jalpa, o personas que podrán ir al Pilares, que también se está construyendo en Teotongo, viniendo desde Constitución, si es que viven en la zona de Constitución. Entonces, claro que habrá viajes locales. Pero muchas de las personas que van al trabajo justamente para agarrar la línea 8 del metro podrán bajar de forma directa desde la Sierra de Santa Catarina a Constitución de 1917, o en su caso a Santa Marta para agarrar la línea A del metro. Y lo mismo pensándolo, yo ahorita estoy pensando, claro, en el viaje de la mañana, en el que vamos hacia el trabajo. Pero en el viaje, en el sentido contrario, pues es lo mismo. Podrás llegar, y de hecho muchas veces es más fácil para la gente de la zona de Santa Catarina, llegar en la tarde por la línea A, no necesariamente por la línea 8. A veces es difícil en la mañana la línea A, pero en la tarde es un poco más fácil. Y llegas a Santa Marta, podrás subirte al cablebús y ir a tu destino en el trayecto del cablebús en la Sierra de Santa Catarina. El sistema de cablebús es un teleférico, es un sistema también eléctrico. Es decir, estamos hablando de dos sistemas no contaminantes. Una cosa que creo que, por eso decía que si tienen oportunidad de subirse al trolebús, vale la pena, pero cuando tengan oportunidad de subirse al cablebús se va a notar más. Y hay dos cosas que lo hacen muy distinto a un autobús normal. En la experiencia de viaje, sobre todo cuando a veces pasamos pues hasta una hora o más de una hora en un autobús. El ruido, los sistemas eléctricos no hacen mucho ruido, o nada de ruido. Y dos, el olor, porque no hay diésel, entonces no olemos el diésel quemado que estamos muchas veces acostumbrados a oler en los micros o en los autobuses. Cuando uno va en un teleférico, va por arriba, va volando literalmente. Hay mucha ventilación, tiene unas ventilas, la cabina para que entre la ventilación, que aparte del contexto de la emergencia sanitaria es importante y por eso podemos empezar a operar sin mayor riesgo. Y tiene también, digamos, los niveles de seguridad de los teleféricos son los más altos en los medios de transporte. En los modos de transporte es realmente muy, muy poco común un incidente en un teleférico. Son sistemas que existen desde hace 100 años, plenamente eléctricos, tienen varias capas de seguridad. Y en el caso de los dos sistemas de teleférico que estamos construyendo en la Ciudad de México, que es el de Iztapalapa y el de Gustavo Amadero, tienen las certificaciones internacionales más altas en términos de seguridad, que lo que dicen esas certificaciones, literalmente llegan especialistas, la mayoría de estos sistemas son europeos, llegan y dicen, ¿se cumple con las características de seguridad del cable, sí o no? Y pues no hay opción de medio se cumple. Se cumple, sí, se cumple, ¿no? Y tiene que tener todas las características. Y entonces, los dos sistemas, tanto el de Coatepec como el de la Sierra de Santa Catarina, están siendo certificados por estas empresas para garantizar que se cumplan las características de seguridad y que la gente sepa y sienta que es un viaje seguro. En este caso estamos también hablando de reducciones de tiempo de viaje de más de 50%. Un viaje que tal vez nos tomaba entre una hora y cuarto, se va a reducir a veintitantos minutos, un poquito menos de 30 minutos, ¿no? Y esto, pues, es una diferencia muy importante de cuando sales de tu casa y cuando llegas al trabajo, por supuesto. Entonces, a grandes rasgos es esto. Diputada, no sé si hice una buena presentación de cómo están pensados estos sistemas, pero estoy abierto absolutamente a cualquier pregunta o comentario. Muchísimas gracias, secretario. Efectivamente, sí es una introducción a todo lo que en general abarca este nuevo sistema de transporte en el oriente de la ciudad. En costos nos falta un poco esa precisión,
cuál será el costo de este transporte, tanto del trolebús como del cablebús, cuándo iniciarán operaciones. Hay una pregunta muy, muy recurrida, y bueno, pues es obvio que se haya una inquietud sobre la seguridad de este transporte. Ahorita nos acaba de comentar que ya hay notificación, pero me gustaría que fuéramos todavía más enfáticos en esa parte, porque no tardan los memes, no tardan los pues las malas intenciones de que no quieren reconocer lo que se está haciendo en la ciudad para ir introduciendo hasta miedo, ¿no? Hay gente que dice yo no me subiría al cablebús, pero precisamente por eso que nos pudiera un poco ahondar en la parte de la seguridad de ambos transportes. Y déjenme aquí agregarle algunas cosas que han estado poniendo quienes ya nos acompañan en esta transmisión. Si se aceptará la tarjeta INAPAM, sistema eléctrico, usted lo dijo, ciclopistas, señalización de las mismas, accesos al CETAM con estas ciclopistas, eso lo recogimos también mucho en las asambleas que se hicieron con los vecinos y vecinas de la colonia Los Ángeles, Constitución, porque ellos no tienen esta cercanía con las estaciones ni de cablebús ni de el trolebús. Jacarandas decía, ¿por qué no me recorren tantito la estación para que nos favorezca el que podamos llegar al Metro Constitución? Porque no es cerca ni tan lejos como para ir caminando. Entonces, Jacarandas es una colonia que es muy cercana, pero no tanto, y decían, ¿por qué no recorrer la estación un poco más para beneficiarse? ¿Qué pasará con los puentes peatonales de Ermita Iztapalapa? Bueno, si quiere empezamos con esas. Permítanos este bloque porque están llegando más. Muchas gracias. Por supuesto. Lo primero, lo del costo por pasaje, en el caso del cablebús, son 7 pesos, que es lo que hoy es la tarifa del viaje en autobús concesionado en la mayoría de estas zonas. El pasaje se paga con la tarjeta de movilidad integrada, que ya conocen, ¿no? Del metro. Ahí tiene los logos de todos los servicios que ahora incluye la tarjeta de movilidad integrada, los viajes en RTP, Metrobús, transportes eléctricos, Ecobici, Cablebús, eso, diputada, y el metro. Entonces, esta tarjeta podrán usarla si ya la tienen, que probablemente si son usuarios del metro la tienen, o si son usuarios de Metrobús. Hay máquinas en todas las estaciones donde pueden llegar, la ponen y depositan el dinero que quieran depositar en su tarjeta. También, de hecho, una cosa importante, vale la pena mencionarlo, cambiamos todas las características tecnológicas de la tarjeta hace un par de años para hacerla también una tarjeta más segura, que la gente tenga certidumbre que la tarjeta se le reconoce su saldo, que todo lo que paga funciona bien. Por eso se hizo el cambio hasta del diseño de la tarjeta. En el caso de las personas que sea su primer viaje o que nunca hayan... Primer viaje, quiero decir, que no tengan una tarjeta, ahí mismo podrán comprar la tarjeta en las máquinas, ¿no? Y recargarla en ese primer viaje. La tarjeta cuesta 15 pesos, el viaje cuesta 7 pesos. También, como en el resto del sistema de movilidad integrada de la ciudad, es gratuito el viaje para los adultos de 60 años y más, para las personas con alguna discapacidad, y ahorita voy a entrar un poquito en detalle con eso porque es muy importante que lo sepan, y para los niños de 5 años y menos. En el caso de las personas con discapacidad, también hemos iniciado la implementación de una tarjeta que es igualita a esta, nada más cambia el color, en vez del fondo negro, el fondo es blanco, para las personas con discapacidad, y esto se puede tramitar a través del DIF, ¿no? Entonces ya las personas que tienen alguna discapacidad y viajan en transporte público para tener acceso gratuito pueden usar simplemente lo que siempre han usado, que suele ser el documento del DIF, y los adultos mayores pueden usar las identificaciones que normalmente se usan igual en RTP o en transportes eléctricos o en el metro para tener acceso gratuito. Eso no será, digamos, no es un problema, al revés, es parte del servicio que damos en la ciudad, ¿no? Luego, sobre la seguridad de los transportes. Hay dos características de seguridad. Yo ahorita le estaba comentando específicamente de la seguridad de lo que llamamos
los sistemas electromecánicos, ¿no? Es los aparatos. El teleférico tiene motores, muy pocos motores, en el sentido de que no es que cada cabina se va moviendo, sino que son motores grandotes que están al final. Tenemos uno a la mitad y los otros en los extremos, que pues como polea van moviendo el cable donde va el teleférico. Entonces hay muy poca probabilidad de falla, incluso porque no es que cada aparatito tenga, cada cabinita tenga su motorcito, ¿no? Que eso, pues si te falla una cabina, ¿qué harías? Pues esto no funciona así. Esto funciona simplemente con unos motores eléctricos. Y esos motores eléctricos, a su vez, tienen lo que llamamos redundancias. Es decir, si por algún motivo se detiene un motor eléctrico, entra otro motor eléctrico que está ahí mismo para que continúe el servicio. Y lo mismo, si hay una falla de luz o lo que sea, hay generadores que sustituyen la provisión. De hecho, hay ahí lo que se llama una doble redundancia. Tenemos el suministro eléctrico habitual, tenemos un generador disponible y después otro generador de emergencia disponible. Entonces, por eso es muy difícil que se deje de mover el servicio, ¿no? Esa es la parte electromecánica. Pero el otro componente, y esto, digamos, igual creo que lo sabe bien la gente que vive en Iztapalapa, pues tiene que ver con las características del suelo. Entonces, para poder construir con torres el teleférico y, por supuesto, también el trolebús elevado, se hicieron los estudios geotécnicos para que las características de la cimentación fueran acordes con las diferencias que hay en el suelo en Iztapalapa. Y es, todos sabemos que nuestra ciudad está construida sobre un lago. Sí, pero solo las partes que están construidas sobre el lago, porque hay otras partes que están construidas sobre montaña, ¿no? Como es un buen tramo de la Sierra de Santa Catarina. Y justamente toda la cimentación responde a las variaciones que hay a esas características. Si es un tipo de suelo más suave, tiene un tipo de cimentación. Si es un tipo de suelo más duro, tiene otro tipo de cimentación. Todo esto se hizo con, digamos, revisiones de los estudios geotécnicos muy detalladas y muy precisas. Ese es el trabajo de la Secretaría de Obras, en parte para garantizar la seguridad de estas construcciones. Y el secretario de Obras es específicamente especialista en estructuras, ¿no? Entonces, él le fue dando seguimiento diciendo, estas son las soluciones correctas de cada uno de las torres que se van poniendo o de los soportes del trolebús elevado. Entonces, no solo es que son seguros los sistemas, sino que están certificados, sino que se está construyendo de forma segura toda la parte de obra civil para garantizar que la cimentación vaya acorde a las características del suelo, que sabemos que son características especiales en Iztapalapa y en las distintas variaciones que hay en estas características del suelo. La pregunta sobre la cercanía o qué tan lejos están las estaciones. Otra ventaja que tiene el sistema de cablebús es que, yo les decía, ¿no?, al principio cuando hablaba del de trolebús, que una de las cosas que nos parece que es buena del trolebús es que es muy flexible. Si sube la demanda, pues podemos meter más trolebuses, literalmente, ¿no? En el caso del cablebús también tiene otra forma de flexibilidad. Las dos líneas que está construyendo el gobierno de la Ciudad de México son básicamente las líneas más largas que se han construido de un teleférico para uso como transporte público. Y esto es porque recorre, digamos, en el caso de Santa Catarina, literalmente sube y después baja del otro lado, pero también es flexible. Y es flexible en el sentido que se pueden hacer unas derivaciones. Si ustedes ven cómo está funcionando o cómo va a funcionar la de Cuautepec, en Cuautepec tenemos una línea troncal y hay una cosa que se llama una antena, que es lo que llevo operando desde marzo, la antena Tlalpesco, que es una derivación en donde justamente para acercarse a una zona de muy alta densidad y que está mucho más alta hacia el Cerro del Chiquihuite, en el caso de GAN, se hace esta derivación y en realidad le puedes ir agregando derivaciones. Cuando originalmente se planeó en la Sierra de Santa Catarina, justo cuáles son los cálculos que hay sobre qué tanto las personas caminan hacia los modos de transporte. Si solo caminan, aunque uno puede llegar de otra forma a una de estas estaciones, por supuesto. Pero la mayoría de las personas en la Ciudad de México caminamos hasta un kilómetro para llegar a una estación del metro, ¿no?
Normalmente a las estaciones de Metrobús se camina entre 600 y 800 metros. Entonces, en un cálculo parecido, sabemos que en el caso de las estaciones del cablebús, caminando, nada más estamos hablando de caminar, podremos tener personas que hagan ese recorrido igual de entre 600 metros y un kilómetro. Y por eso sabemos que tiene un alto impacto considerando la cantidad de población que vive en estas zonas. Pero existe la posibilidad de más adelante hacer estas derivaciones. De hecho, se habían considerado en el proyecto original como que exploramos todas las opciones para tener la mayor cobertura. También hay decisiones que se fueron tomando por razones presupuestales, no porque no hayamos considerado un sistema entero, ¿no?, de cobertura. Y retomo la propuesta que en la pregunta creo que había una propuesta y me gusta mucho la propuesta, que es que también generemos condiciones seguras para ciclistas, para que puedan acercarse a las estaciones. Y la verdad, qué bueno que lo plantean, porque eso, si les digo que al transporte, como es el metro o el metrobús, las personas caminan 800 metros, un kilómetro, en bicicleta lo que se puede recorrer para llegar a una estación de transporte es muchísimo más, ¿no? Ahí sí las personas suelen recorrer en bicicleta 2.5 kilómetros o 3 kilómetros para acercarse al transporte, y pues es un viaje mucho más agradable que el de otros medios de transporte. Entonces, retomo la pregunta como propuesta y empezamos a trabajar en un plan para que las personas de forma segura se puedan acercar en bicicleta. Muchas gracias, secretario. Pues muchas preguntas, a ver si nos da tiempo y nos da paciencia, porque ya hay mucho interés, obviamente, por este nuevo sistema. En cuanto, bueno, se los voy a decir un poco revueltas porque así nos están llegando. Nos dice Norma Angélica, en la unidad Vicente Guerrero y Santa Cruz Mellehualco había trolebús, nos los quitaron, esos ya no van a regresar. Módulos de control vehicular de las alcaldías, ¿cuándo se van a abrir? Porque los módulos móviles no son suficientes. ¿Cuándo inicia el servicio de cablebús, precio y horario? Bueno, ya los precios ya los dijo, los horarios no. Los microbuses que circulan por Ermita, las rutas que circulan por Ermita y que mantendrán. Tenemos también ahí una petición de regulación de estas rutas en sus derroteros, en su atención, porque en realidad sí tenemos a veces muchos percances en el caso de Ermita y Iztapalapa. Bueno, ¿cuándo se inaugura el trolebús? Bueno, el trolebús elevado. Bueno, hasta los sueldos. Que si están los operadores bien capacitados, van a tener buen sueldo. ¿Cómo se va a ayudar a disminuir el tráfico en el Ermita y Periférico? Esta pregunta también ha sido muy recurrente porque entendamos que es lo que rodea al CETRAM de Constitución. Es la entrada a este CETRAM. Estamos viendo que está muy colapsada, esperamos que se desahogue un poco con la operación de estos dos transportes, pero aún así, tanto la entrada para ciclistas como para automóviles, las vemos muy congestionadas. Entonces, si se está pensando en algo con respecto a esto, bueno, que si funcionará en lluvias ambos transportes, y es seguro, si van a restringir la entrada a vendedores, y permitirán el acceso con bultos por el tamaño de las cabinas. Bueno, aquí de los comités de participación ciudadana que accedían gratuitamente al transporte público, si también lo podrán hacer en estos transportes. Y en estos periodos de prueba, nos dicen de Citlali, Jesús Humberto Reyes, han visto movimientos pendulares, yo creo que es con el aire, y eso que también preguntan aquí algunos vecinos. Bueno, Lucio Blanco dice, ¿por qué está detenida la obra en la estación de Tinaco, en el DIF? Ahí, bueno, hemos visto que tenemos, no sé, hay un problema con que no se está avanzando en la construcción en esa parte. Y quiero retomar, si me permite, el asunto de los puentes peatonales. ¿Qué va a pasar con los puentes peatonales? Porque eso también, en el caso de Jacarandas, conecta con la colonia de Lima, o bueno, los demás, entiendo van a hacer pasos ahora por debajo, pero qué garantía y qué seguridad tendrían estos pasos. Si gusta, con esas avanzamos, y ahorita hacemos una
una tercera ronda, por favor. Por supuesto. Es muy importante. Literalmente estamos rescatando el servicio de trolebuses. Entonces, sí sabemos que llegaba a Santa Cruz, Mellehualco, por eje 8. Y justamente esto es lo que le decía de las dos fases. La primera fase va en el elevado y la idea es bajar y poder continuar con lo que antes era la línea de trolebús que iba sobre eje 8. De hecho, parte de la infraestructura sigue ahí, ¿no? Uno pasa y puede ver lo que quedaba de los postes y los viajes y los cables. Luego, en términos de las oficinas de control vehicular, de hecho ya abrimos la de Iztapalapa, ahí con el apoyo de la alcaldía se volvió a abrir. También les comento eso, hicimos una renovación de todos los sistemas de control vehicular. Como saben, había muchas irregularidades en administraciones pasadas y parte del problema es que había un atraso tecnológico muy, muy grave. Los sistemas, la última vez que se habían renovado los que tienen que ver con control vehicular había sido en 2001. Estamos 20 años después hablando de computadoras, es una cosa que sí había pasado mucho tiempo. Entonces, de hecho, aprovechamos este tiempo para trabajar en restablecer los sistemas y en Iztapalapa ya se abrió y en otras alcaldías ya se están reabriendo. Depende también de las condiciones de la propia alcaldía en términos de que tengan los equipos y todo, pero estamos trabajando para dar el servicio. ¿Cuándo se va a abrir? Se abre en el 28 de julio, empieza a operar el cablebús. Lo del el tránsito vehicular en alrededor de Constitución de 1917, ahí, primero que nada, reconozco y entiendo la molestia que se ha generado. Como responsables de todos estos proyectos, ofrezco una disculpa en términos de que estamos trabajando muy duro para mejorar todo ese tramo. Y eso genera ciertas afectaciones durante la obra, ¿no? Claro que lo tenemos, estamos conscientes, estamos considerando, pero el cambio va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque justamente hoy y en el pasado, el mayor conflicto vial está generado por las maniobras del transporte público. Al tener el trolebús elevado, llegando a Constitución de 1917, lo que se va a reducir de forma muy, muy radical es el número de microbuses que recorren Ermita en esta primera fase y todavía de manera más radical cuando entremos a la segunda fase que va a nivel. Porque el servicio de trolebuses está pensado con la misma perspectiva que se ha hecho el de Metrobús en el resto de la ciudad, que es que los propios concesionarios se integran para volverse concesionarios que operan o Metrobús y ahora en este caso trolebús. Entonces se sustituye el servicio del transporte tradicional del microbús por esto. Y justo lo que les decía cuando iniciaba en el resumen, les decía, al ir elevado va mucho más rápido, al ir más rápido, porque no tiene congestionamiento vial, al ir más rápido se necesitan menos autobuses. Entonces, de hecho, los espacios totales de ocupación de vehículos se va a reducir. El número de maniobras de entrada y salida se va a reducir. Entonces, la mejora sí va a impactar, no solo para los usuarios de transporte público, sino para las personas que sufrían, tal vez en automóvil, tal vez en motocicleta, tal vez en bicicleta, tal vez a pie, parte del conflicto vehicular que generan todas esas maniobras, ¿no? Creo que es importante. Después, si puede operar en lluvia el teleférico, por supuesto que puede operar en lluvia. De hecho, originalmente los sistemas de teleféricos, cuando se inventaron hace 100 años, eran para las zonas montañosas, o sea, zonas nevadas, y aguantan tormentas de nieve con mucho viento, con condiciones extremas de clima. Entonces, sin duda puede operar en condiciones, en las condiciones de clima de la Ciudad de México, que digo, las lluvias son fuertes, pero no son tan extremas en términos de los vientos y la nieve y tal, como sucede en altas montañas, y de todas maneras, todas las características de seguridad pues son como si fuera más extremo el clima de lo que es en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, es parte, digamos, de la garantía de seguridad del sistema. Preguntan si hay restricciones para que no haya comercio adentro de las estaciones. Sí, la estación se parece más a una estación como las de Metrobús en el sentido de que la entrada de la estación es el acceso con la tarjeta, ¿no? Entonces eso
nos permite, digamos, en la operación tener más control de todo lo que es el área operativa, pero también entendemos que hay personas que viajan por bultos con razones de trabajo. Una de las ventajas de las cabinas es que las bancas que tiene la cabina que salió en el video son plegables. Entonces, te puedes subir tú como pasajero, incluso puedes subir con una bicicleta, por supuesto que con una silla de ruedas, que también nos preguntaban si era accesible, y con pues un bulto. Si es que llevas un bulto más grande, pues incluso se puede, insisto, levantar. Hay que ir nada más como usuario ser respetuoso a veces de los horarios, ¿no? Porque pues muchas personas quieren viajar, y si yo viajo con mi bicicleta en la mera hora pico, pues me van a decir, oye, ahí caben 5 personas más. Pero en general, pues se puede usar así, por supuesto. También la ley y en el sistema está reconocida la gratuidad para las personas que participan en los copacos. Así también se reconoce en este sistema. Y sobre los movimientos, yo quiero comentar sobre tres cosas que probablemente la gente que vive alrededor del cablebús ha visto. Dicen, bueno, ¿pero esto qué quiere decir? Uno, los movimientos pendulares. Hay un video que incluso le pusieron una canción de reggaetón y unos movimientos muy fuertes. Esos movimientos son parte de las pruebas. Justamente se mueve a propósito para ver cuál es toda la flexibilidad que tiene y que no puede tener, digamos, y que no hay ninguna falla, etcétera. Entonces, parte de la pendularidad que vieron fue hace ya unos meses en uno de los tramos, fue para hacer esas mediciones. Lo otro es que vi también que decían es que se rompió un cable. Y de hecho, hasta tengo las fotos, no se rompió absolutamente ningún cable. Era una cuerda. Se usa una cuerda, el cable se va jalando. Son 10 kilómetros de cable, de un cable de acero que pesa toneladas, ¿no? Y ese cable, pues, no se puede caer. Pero como se va jalando, digamos, un poco como se va hilando y se va haciendo cada vez más grueso cuando se va hilando, al principio se hace con una cuerda, literalmente, de cuerda, como la conocemos, de fibra. Y se dejó durante la noche y creemos que algunos vecinos desde un techo cortaron esa cuerda y dijeron, es que es un cable. No, no es un cable, era una cuerda, nada más. Y la tercera es que como parte de la capacitación de seguridad que se está haciendo justamente a los operadores, pero también al personal de bomberos de la Ciudad de México, es lo que se llama el descenso vertical. En caso de que tuvieras una avería, que es realmente improbable, que tuviera que bajar alguien desde la cabina, se hace la práctica del ascenso vertical, que es como bajar en un descenso vertical, que es como bajar en un rapel. Esas cosas las anunciamos en su momento, que se iban a hacer esas prácticas para que todo el personal esté capacitado, para que los bomberos estén capacitados con la misma norma que se hace en Europa. Entonces, son tres cosas que tal vez vieron y que era importante aclarar. Creo que logré contestar a todos los cruces peatonales, perdón. Entonces, vamos al tema del trolebús elevado. Una de las ventajas, como les decía, del trolebús elevado es que al incorporarse a los concesionarios va a reducir el número de unidades de transporte, sobre todo, insisto, es Ruta 14 la que opera en ese tramo, no exclusivamente, pero la mayor parte de Ruta 14. Al reducir el número de unidades, la calle se va a volver más segura, va a tener mejor flujo vehicular, el transporte público se va a mover por el elevado, pero también para los peatones se vuelve más accesible la calle. Los cruces peatonales, que eran 14, son 14 los que se han retirado, digamos, tienen ventajas de seguridad, pero también tienen desventajas. Los cruces peatonales tienen la ventaja de que una vez que uno se sube al cruce peatonal, pues ya no está en condición de riesgo de que lo puedan atropellar. Sin embargo, tienen la desventaja de que para la mayoría de las personas que somos peatones, subirnos a un puente peatonal nos agrega mucho tiempo y mucho esfuerzo en nuestro viaje. Entonces, muchas personas no se suben al puente peatonal y los incidentes viales y los atropellamientos suceden porque los coches creen que las personas van a ir por el puente peatonal y las personas dicen, híjole, darme la vuelta hasta allá arriba, mejor me cruzo por aquí corriendo. Y entonces, por desgracia, muchos atropellamientos suceden ahí. Una vez que no hay puente peatonal, pero hay semáforos, está bien balizado y se hace un cruce seguro, que es lo que estamos haciendo, entonces sí se reduce el número de atropellamientos, porque los coches saben que se tienen que detener porque hay peatones y los peatones saben que pueden cruzar por la cebra cuando en el semáforo les toca. Entonces, en todas las estaciones del trolebús elevado hay un cruce peatonal, porque al trolebús elevado vas a subirte en el camellón, digamos, la estación tiene su entrada en el camellón.
Entonces, todos los peatones van a cruzar y después subir. Y también va a contar con elevadores justamente para las personas que requieran subir por alguna limitación en su movilidad. Dicen, ¿estamos haciendo algo que no se haya hecho? ¿Estos cruces peatonales van a funcionar o no? No. La mayoría de las estaciones de Metrobús funcionan así. Incluso en ejes viales como es Cuauhtémoc, ¿no? Cuauhtémoc era considerado así como el eje vial donde nadie se detenía. Bueno, pues tiene semáforos, hay cruces peatonales, se cruza al centro y se entra a la estación en el centro. Insurgentes, se cruza al centro y se entra a la estación en el centro. En términos de diseño, es lo mismo. Lo único es que aquí, por ir elevado, vas a subir las escaleras o subirte a un elevador. Tengo la lista de dónde son los pasos a nivel, pero básicamente garantizan que el cruce que se estaba haciendo por el puente peatonal se pueda hacer a nivel y de forma segura, y se agregan incluso algunos más. Gracias, secretario. Nada más nos faltaría en el cruce elevado lo del por qué están detenidas las obras en la estación de Tinacos, en donde está el DIF, por favor. Sí, por supuesto, lo puedo revisar con la Secretaría de Obras. Lo que les puedo decir es, la obra igual de cimentación ha tomado tiempo porque tiene que ser, digamos, es una cosa muy estudiada, como les comentaba, que tiene que ver con que esté hecha de forma correcta. Y la siguiente parte es la verificación de toda la colocación y ya construcción de las traves metálicas y en la superficie de rodamiento. Esta es una estructura que aguanta mucho, mucho peso, pero también los trolebuses no son tan pesados. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Son pues como un autobús tradicional. La obra específicamente, ¿dónde va más rápido, dónde va más lento? Lo puedo revisar con mucho gusto con la Secretaría de Obras, pero no tengo una respuesta en este momento. Bien, pues se lo encargamos, secretario. Y bueno, claro, pues yo sí creo que podríamos hacer una dinámica en la que vayamos haciéndole llegar estas inquietudes, estas preguntas. Digo, llegan al grado de decir que hay una versión que está corriendo de que no van a dejar subir al cablebus a personas gorditas. Pero bueno, aquí creo que eso lo descartamos de entrada porque no. Digo, si aquí usted nos acaba de decir que personas, por ejemplo, con una silla de ruedas o que lleven algún bulto podrán subir, pues todas las personas de la complexión que sean también podrán subir. Hay versiones encontradas sobre el asunto de los microbuses. Obviamente, y sí tenemos un problema sobre el tipo de choferes que manejan estas rutas, el cuidado que no tienen cuando circulan sobre el ruta Iztapalapa, pues la gran saturación que hacen de los carriles de Ermita. Por eso yo creo que si es de trolebús elevado, está pensado en el esquema de Metrobús, sería incluirlos en el trolebús. Y por eso yo creo que la insistencia de quienes están ahorita insistiendo con esto de la seguridad y de la citación de los choferes, porque tenemos experiencia. Obviamente necesitamos que se entrara a una revisión más sobre las rutas que circulan sobre la Iztapalapa. La seguridad y de atención que se da, y que bueno, yo creo que no nos pueden tratar como lo han hecho. Y mismo también se percibe en cada estación una concentración de servicios, y hay pues servicios irregulares de taxis que están asentadas o asentados en diferentes cruces de Ermita y que también nos causan un congestionamiento. Ahí por eso también le pediría que hagamos mesas de trabajo para entrar a una conciliación. Le digo que son visiones encontradas porque obviamente también aquí hay quien se conecta y dice son fuentes de trabajo, son ingresos para las personas, completamente de acuerdo, pero también creo tenemos que buscar que lo hagan de la manera pues más respetuosa hacia nosotros, hacia quienes ocupamos el servicio. Y bueno, pues ahora que el de deidad es un derecho constitucional y ya nos toca que esta parte de la seguridad sobre todas y todos sea nos empujando con mucha vehemencia que estas políticas o acciones que se están tomando de gobierno, pues tengan consigo todos estos preceptos, ¿no? Entonces, por favor,
a pedir que hacerle llegar constantemente estas preocupaciones, estos comentarios, porque este incidente de Los Ángeles, no hay donde se cayó un, no era cable, era lo que acaba usted de decir, los vecinos ahí, pues, sí estaban un poco molestos, entiendo que ya tienen esa con ellos. Había una vecina que nos decía, bueno, es que yo siento que pasan muy cerca de mi techo, que hasta quienes van a pasar me van a ver y eso invade mi privacidad, yo quiero polarizar los vidrios de mi casa y todo eso a costa mía. También el impacto que se genera en cada una de la colocación de las torres del cablebús, la torre 18 creo que todavía, bueno, y ahorita si no me corrigen mis compañeros, hay una torre en donde hay un impacto en la construcción de la vivienda que nos había estado insistiendo que no había habido de su drenaje, que creo que fue el que se da, ¿no? Ahorita le digo exactamente en qué torre. Y bueno, pues que para todo esto podamos estar en comunicación constante y que las vecinas y vecinos sepan que esta audiencia no es única, que podamos estar en una comunicación muy estrecha, sobre todo ahora que están a los trabajos. Viendo, también creo que nos faltó la fecha del arranque de ambos servicios, para que también lo tengamos considerado. Sí, la torre 18 del cablebús, de la que tenemos esta queja vecinal, y que bueno, pues sí nos gustaría nos ayudara a atender. Ya nada más para terminar con estos comentarios, si me permite, los últimos planteamientos, se los englobamos por colonia. Bueno, en Desarrollo Urbano Quetzalcóatl quieren saber si se ha platicado con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender la inseguridad en la Ruta 24, porque se quejan de que es insegura. En la colonia Los Ángeles Apanoaya, bueno, pues creo que ya lo mencionó, los vecinos de la calle Siempre Viva quieren saber si el cablebús tiene seguro para percances y también están preocupados por su privacidad, a lo que le decía, que pasan muy cerca de sus techos. En la colonia Jacarandas, a los puentes que ya nos comentó, los puentes peatonales y las paradas, esto de la parada para Jacarandas, pues no sé si haya todavía forma de atenderlo o va a haber alguna otra opción para estos vecinos que no están ni tan cerca ni tan lejos del Metro Constitución. Si va a haber más proyectos de estos en Iztapalapa, en las estaciones de cablebús y del trolebús, ¿habrá acceso para las personas con discapacidad y cómo los abordarán? ¿Cuál será el horario de servicio de ambos transportes? ¿Si habrá lugares reservados para adultos mayores y personas con discapacidad? Y si se tiene que, bueno, también nos han llegado de otras alcaldías preguntas que si tienen planeado poner estos medios de transporte en otras partes de la ciudad como Álvaro Obregón. Y aprovechando su presencia, quiero preguntarle cuántas ciclovías se construyen en la ciudad y qué acciones tienen pensadas para proteger a los ciclistas. Nos habían comentado que en Iztapalapa creo que ya tienen un número determinado de ciclovías planeadas, también si nos pudiera comentar al respecto. Y ahora sí, con esto, si está de acuerdo, cerramos porque ya lo aturdimos mucho, pero estamos en la idea de que sigamos en comunicación. Por favor, secretario. Sí, en el caso del transporte concesionado, y creo que también atiende un poquito lo de la Ruta 24, digo, lo podemos revisar. Sí tenemos algunos reportes de la Ruta 24, pero tiene más que ver con el comportamiento de los conductores. No habíamos tenido de inseguridad, pero ya que me lo dicen, ahorita mismo nosotros lo revisamos con Seguridad Ciudadana, nos metemos sin problema. En el caso de el número de unidades y los operadores y la capacitación de los operadores que normalmente operan sobre el Mita Iztapalapa, eso sí va a cambiar mucho con la entrada del trolebús elevado, porque, insisto, lo más parecido que ya conoce esta ciudad es el Metrobús, y cambia de forma radical porque los conductores tienen que estar capacitados para poder operar autobuses articulados, que es muy distinto operar a un microbús. Son otras características por completo de operación. Al integrar a los propios concesionarios y en la medida de que ellos integran a los conductores, de todas maneras se tiene que cumplir un proceso de capacitación y no es
cualquier cosa conducir un trolebús articulado en ese sentido, ¿no? Sobre las otras rutas, y por eso decía que lo de Jacaranda es importante, el proyecto del cablebús y del trolebús elevado en Iztapalapa no solo incluye el trolebús y el cablebús, eso fue sobre lo que quería tener la oportunidad de presentarles también, pero también estamos haciendo y vamos a hacer una renovación del transporte concesionado, Ruta 74, Ruta 71, por ejemplo, que están en la sierra. Hemos estado todos estos meses trabajando con ellos para hacer la sustitución de unidades y también la reorganización de su esquema operativo. ¿Por qué digo la reorganización de su esquema operativo? No solo por las deficiencias que hay en el servicio, sino porque toda la dinámica de movilidad va a cambiar en la zona. Habrá personas que se suben al cablebús, habrá personas que se suben al trolebús elevado, habrá personas que tienen que llegar al cablebús o al trolebús elevado, en fin, cambia mucho la dinámica. Y justo lo que hemos estado trabajando con las rutas de la zona es que en este cambio de dinámica, de hecho, ellos también sean parte de ese cambio, ¿no? No es decir, ya no va a haber, no, pues hay servicios que se necesita porque es muy, muy grande la zona, hay muchísima gente y se puede dar un mejor servicio bajo las condiciones correctas. Y por eso hemos estado trabajando con la ruta 71 y 74. Y también esto, la fecha del cablebús es 28 de julio, el trolebús elevado está planeado para finales de agosto y el proceso de sustitución de unidades de las rutas está planeado para finales de septiembre, mediados de octubre, ¿no? Entonces viene un cambio importante en toda la zona y creo que la diferencia en ese sentido se va a notar con respecto a la operación de transporte. De todas maneras, mientras tanto, cuente con ello, diputada, podemos hacer mesas de trabajo, sobre todo lo que tiene que ver con taxis irregulares. Creo que usted lo describió muy bien. Para nosotros el trabajo es conciliar, porque entendemos la necesidad de trabajo. Incluso muchos de los taxis irregulares pues son los propios vecinos que le dan servicio a sus vecinos, ¿no? Pero también pues, se generan conflictos viales o pues, malas prácticas, sobre todo en los lugares con más aglomeraciones. Y muchas veces lo que genera tener un buen transporte público como el trolebús elevado es que dicen, ah, bueno, pues ahora llegaron los taxis irregulares todo alrededor. Y parte del trabajo que tenemos que hacer es que eso no suceda. Y yo le agradezco mucho que nos pongamos de acuerdo en estas mesas de trabajo para irlo trabajando, ahora sí que en el territorio, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo con eso. Sobre el horario, el horario es de 5 de la mañana a 11 de la noche entre semana. En sábado es de 6 de la mañana a 11 de la noche y en domingo es de 7 de la mañana a 11 de la noche en el caso del cablebús. El trolebús, estos son todos los horarios muy parecidos de metro, metrobús, trolebuses, etcétera. Algunos tienen un poquito más, un poquito menos y depende del tiempo que se requiere de mantenimiento en las noches, ¿no? Entonces, para poderlo operar de forma correcta se requieren ciertas horas de mantenimiento en la noche y eso es lo que estamos garantizando con un horario de 5 a 11 entre semana. Muchas gracias, secretario. Siguen llegando preguntas, pero bueno, vamos a dejarlo a una segunda posible reunión con usted y también retomar esta idea de que en mesas de trabajo podamos ver por cruce de ermita cuál es, claro, la problemática, porque en algunos casos son taxis, en algunos mototaxis, en algunos microbuses que se autoasignan ¿cómo les llaman? Sus lanzaderas o sus lugares en donde se asientan y, bueno, pues colapsan las entradas o salidas a las diferentes colonias de esta parte de Ermita Iztapalapa. En particular, también el poder ver que en el tramo, en esta estación en donde preguntaron que por qué está parada la construcción, es en Tinacos y que conocemos como el DIF, hay una zona, y eso me comentaba también la alcaldesa, que ustedes iban a retomar el que todo el tramo de la infraestructura de Ermita se iba a reparar y se le iba a adecuar con esta obra. Tenemos camellones banquetas que están hundidas en Santa Cruz, Mellehualco, un parque ahí frente a al lado de esta... de este tramo de Tinacos, del trolebús elevado, que está muy hundida y queremos ver la forma de que junto con la Secretaría de Obras puedan entrar a impactar ese espacio público para que quede adecuado
a lo que se está haciendo con este cambio de toda la imagen urbana en esta avenida tan importante que es Ermita Iztapalapa. Entonces, revisar eso, revisar pues que esto de la seguridad vaya siendo una constante de garantía para la población en comunicación, en información que podamos aquí nosotros compartir, porque sí me preocupa que se empiecen a querer manejar versiones totalmente absurdas o malintencionadas con respecto a la seguridad de las construcciones o de la infraestructura que actualmente se construye en esta administración. Por eso, poderlo cerrar en este momento con estas respuestas que yo creo que ya nos orientan mucho de cómo van a funcionar ambos transportes, el trolebús elevado y el cablebús, y de cuándo van a empezar a operar. Ahí está, vecinas, vecinos, muchas gracias. Ya no comenté los nombres. Diputada, nada más, un comentario más, porque yo estoy en falta. Lo de la Torre 18 y lo de la persona que, la afectación de su privacidad, digo, como son cosas muy particulares, le pido, por favor, si nos pueden mandar la información y yo me encargo de que se pongan en contacto con estas dos personas para hablar de ambos temas, ¿no? Entendemos sí. Que en algunos lugares, sobre todo lo de los vidrios, puede ser importante. Entonces, si nos comparte la información, nos encargamos de que se pongan en contacto con ellas. Claro que sí, secretario. Y bueno, pues no descartemos estas mesas de trabajo que, como le decía, vayan atendiendo a lo mejor estas particularidades de lo que va a ser la habilitación de las vialidades y de cómo se va a cambiar. Pedíamos hasta un recorrido para que ustedes vieran esta parte impactada en infraestructura y que entonces se vaya considerando tanto luminarias, que me decía la alcaldesa, se van a reparar, sobre todo en Ermita Iztapalapa, pero también los espacios públicos que hay que rescatar y que están exactamente colindantes con Ermita, y que ayudaría mucho para que tengamos ya una avenida pues lo más viable para todos, ¿no? Entonces, le vamos a solicitar eso, secretario, le mando todas estas peticiones por escrito para que tenga la precisión de cada una y estaremos en espera de sus respuestas y le agradezco enormemente que haya aceptado esta audiencia virtual, pues con más de 100 vecinos, 120, 130 vecinos que están aquí conectados y que, bueno, pues están también preguntando sobre todo esto que es estas dos obras, pero ya se lo mandaremos con precisión y si está de acuerdo, convocaremos a una siguiente. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos y con un enorme gusto de trabajar para la ciudad. Muchas gracias, secretario Andrés Layuz Loaesa, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, con esta importante obra que es el cablebús y el metrobús, el trolebús elevado en Iztapalapa, en el tramo que corre de Constitución hacia Santa Marta, en el caso del trolebús elevado, y de Constitución a la Sierra de Santa Catarina, en el caso del cablebús. Mándennos sus comentarios, sus preguntas, lo que quieran que precisemos para que se lo compartamos al secretario y hagamos mesas de trabajo ya más específicas. Atenderemos lo de la Torre de 18, lo de los vecinos de Los Ángeles de Zapanoaya sobre la privacidad y lo que nos hagan llegar. Muy buenas tardes, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves con otro tema de interés para Iztapalapa. Hasta luego. Gracias, secretario. Gracias. Hola, soy Aleida Álvarez y me uno al reto Cero Contagios en Iztapalapa. Tú también únete, es por todas, es por nuestra salud. Si estás en la calle, usa cubrebocas y si vas en transporte público, también procura la careta. Es por todas y por todos. Juntos vamos a salir adelante.